Entonces voy a hablar sobre el arte de la amistad espiritual. Pensé en este título arte porque para mí desarrollar amistades es como participar en la creación de una obra de arte. Claro, es una obra de arte en constante creación. No llegamos al fin de la obra. Sin embargo, hay como elementos de esta arte parecidas como una arte usual, digamos. Necesitamos mucha creatividad, imaginación, dedicación, tiempo, compromiso, cualidades así, igual que crear otro tipo de arte. Y claro, como somos seres humanos, hacemos errores a veces y podemos aprender de nuestros errores y equivocaciones. Yeah. Esta charla no les ofrezco como la última palabra sobre amistad. Es simplemente, quiero compartir unas reflexiones mías de mi experiencia de muchos años de desarrollar y cultivar amistades con muchas personas, bueno, varias personas a través. He tenido la muy buena bendición de, desde que era joven o un niño, tener buenos amigos en diferentes fases de mi vida, pero especialmente durante los últimos como 30, 35 años de mi involucramiento en el movimiento. He mantenido más continuidad de amistad durante este periodo. Okay. Yeah, entonces simplemente les ofrezco estas reflexiones como quizás el inicio o continuación de sus propias reflexiones, cómo desarrollar, cultivar amistades en sus propios casos. Ahora, vivimos, bueno, como sabemos, la amistad no es la única relación humana que tenemos. Vivimos en una red de relaciones humanas de diferentes tipos, de familia, con compañeros en trabajo, quizás en deporte, en muchas maneras. De hecho, en como la sociedad en general, somos parte de una red de relaciones económicas, por ejemplo. Y en todas estas relaciones son muy importantes para nosotros. Y es importante cómo mantenerlas en buena condición y cumplir nuestros deberes y responsabilidades en estas y todas estas relaciones. Hay un sutta es como una conversación o diálogo o discurso del Buda histórico en el idioma Pali, y hay un sutta de este tipo, se llama Sigalaka Sutta, y en este sutta el Buda está hablando con un joven, se llama Sigalaka, hablando con él sobre como el rango, diferentes tipos de relaciones humanas que tiene en su vida. Y el Buda le explica a Sigalaka la importancia de mantener como las responsabilidades y deberes de los dos lados de la relación. Y él menciona, el Buda, seis tipos de relación humana en este sutta. La relación entre padres e hijos. La relación entre esposa y esposo, o esposa, etc. La relación entre gerente y trabajadores, o trabajadores. La relación entre como maestros, digamos, seculares y sus estudiantes. La relación entre maestros espirituales y sus discípulos. Y la relación entre amigos o amigas. Y el Buda explica, él menciona cinco deberes en cada lado de estas relaciones. Es un sutta muy interesante. Sí, entonces en nuestras relaciones humanas tenemos cierto tipo de deber
deberes, en sentido muy positivo de la palabra, y responsabilidades. Ahora, estas relaciones humanas de diferentes tipos y diría también con animales, con el ambiente también, son relaciones muy importantes. No, son necesarios para sobrevivir como seres humanos. No podríamos sobrevivir sin esta red de relaciones, sino también son necesarias para llegar a socializarnos como seres humanos, a llegar a ser un ser humano en sentido como pleno de la palabra, necesitamos relacionarnos con otros seres humanos. Si viviéramos en una isla desierta, por ejemplo, nunca llegaríamos a ser seres humanos en sentido muy como pleno de esta palabra. Y bueno, voy a enfocarme en esta charla sobre la amistad. Muchas relaciones humanas están basadas en sangre, en placer, en utilidad, en necesidades, etc. Pero la amistad es un poco diferente. No, bueno, hay placer, definitivamente, y puede ser útil una relación de amistad, pero también la amistad tiene otra cosa, no tiene propósito de una manera, no tiene que tener utilidad, por ejemplo, es simplemente una relación entre dos seres humanos, y tiene su propio valor de una manera. Entonces, amistad es un poco diferente. Pero amistades son muy importantes. Hace unas semanas, un amigo mío en Inglaterra me mandó un enlace a una entrevista con un hombre en Estados Unidos, y él ha hecho mucha investigación en sociedades en que la gente vive muchos años, como a 100 años o más, que tienen longevidad. ¿Sí? Bueno, no voy a hablar de este tema, pero él cita en algún momento en esta entrevista su abuela, y su abuela le decía, quizás varias veces, que preséntame a tus amigos y yo te predigo tu futuro. Algo así, no sé, es bien, lo traduje en español, pero entonces su abuela, muy sabia, me parece, sabe la importancia de amistades, de amigos, amigas en la vida, y qué gran efecto puede tener en nuestras vidas. En este respecto, en el retiro que mencioné hace 2 meses, di una charla sobre Urgyen Sangrakshita, nuestro maestro, y 5 o 6 de sus amistades más importantes en su vida. Y una cosa que me llamó la atención en unos de estos casos, el gran efecto que unas de estas amistades tuvieron en su vida, cambió su vida de una manera muy, muy impactante en algunos casos. Entonces, sí, nuestras amistades, amigos, amigas, pueden tener un gran efecto en nosotros. Hay otra historia muy interesante del Buda, y una conversación breve entre él y su primo, se llama Ananda. Ananda fue su primo y también como asistente en los últimos como 25 años de su vida. El Buda falleció cuando tenía 80 años, y en los últimos 25 años Ananda lo acompañaba casi constantemente, creo. Y una vez Ananda estaba reflexionando sobre algo, y se sentía, me imagino, muy contento de sí mismo, muy orgulloso por haber pensado en esta idea. Y lo que pensó, entonces él se acercó al Buda y le contó.
oiga, Señor, he tenido esta reflexión, que la amistad espiritual es la mitad de la vida espiritual. Y me imagino que Ana se sentía un poco orgulloso por esta idea. Y el Buda le respondió, no lo digas, Ana, no lo digas. La amistad espiritual es toda la vida espiritual, toda la vida espiritual. Que es muy gran pensamiento y vale la pena como reflexionar qué significa este. Por ejemplo, seguramente no significa que tenemos que pasar los 24 horas del día con amigos. No es posible. Entonces es muy misterioso el significado de esta enseñanza del Buda. También hay otro sutta muy bonito. Más temprano en la vida del Buda, me parece, en que estaba con un amigo, un monje más joven, se llama Meghia. Y Meghia me parece que no tenía en ese entonces mucha experiencia como un monje. Y él era asistente del Buda en ese entonces. Y Meghia una vez fue al pueblo, al aldea, a pedir su, o recibir su comida para el día, antes de mediodía. Y cuando estaba regresando, encontró una arboleda de árboles mango, muy bello, muy tranquilo, muy fresco, y pensaba, es un lugar ideal para meditar. Lo que yo necesito hacer más que nada es meditar. Entonces regresó al Buda y le pidió permiso ir a esta arboleda a meditar. Y el Buda le dijo, bueno, estaré solo, yo necesito a alguien conmigo, quizás no es el momento hacerlo. Pero Meghia le insistió, entonces finalmente el Buda le dijo, bueno, si tú piensas es lo que tú tienes que hacer en ese momento, hazlo, te doy permiso a ir a esta arboleda. Entonces Meghia fue a la arboleda, y se sentó y empezó a meditar y descubrió que tenía muchos pensamientos muy difíciles, dolorosos, de avidez, de lujo, de odio, de crueldad, todo este. Y se sorprendió mucho, supongo. Entonces regresó al Buda con un poco de vergüenza, me imagino. Y el Buda no le regañó, simplemente le dijo, bueno, la primera cosa que necesitas para avanzar en la vida espiritual como monje es la amistad espiritual. Y fue la recomendación del Buda, el consejo en este momento. Y el Buda luego menciona, si tienes amistad espiritual, podemos esperar que vas a desarrollar otras cualidades, otras habilidades en la práctica del Dharma. He mencionado que, bueno, para mí, en mi experiencia y de otras personas, la amistad es una gran bendición. De hecho, es como un gran tesoro en la vida. Les he mencionado también, no tiene su utilidad, puede ser inútil. Y por eso es muy necesario. Es como, creo que psicólogos nos dicen que es muy importante jugar en la vida. La importancia de jugar es tenemos que tomar muy, muy en serio. Entonces, amistad es un poco así, que no tiene otro propósito. Sangharakshita dijo una vez que en una conferencia cuando estaba en la India, dijo algo como, yo creo que es posible para cualquier ser humano desarrollar amistades o una amistad con cualquier otro ser humano. Entonces, la amistad no es simplemente algo que podemos desarrollar entre ciertas personas o es cualquier ser humano puede desarrollar amistad con cualquier otro ser humano. Es un pensamiento bastante
fuerte también reflexionar sobre este. Yeah. Ahora surge la cuestión de cómo lo hacemos, la amistad. Y este empieza con unas reflexiones de mi experiencia en observaciones en otras personas también. Bueno, creo que primero quiero decir que la amistad es como una planta muy delicada, que necesita mucho cuidado de varios tipos. Tenemos que cuidarnos en cómo cultivamos la amistad. Segundo punto que quiero mencionar es que, como todo, la amistad empieza con la mente. La mente es como la fuente de nuestras acciones de cuerpo y también de habla. Entonces, si queremos desarrollar amistades, tenemos que cuidar a nuestras mentes. Estar conscientes de qué está pasando en la mente. Y por eso practicamos esta meditación muy, muy bella, se llama Metta Bhavana, que es el cultivo de amor universal, de amor incondicionado o amor expansivo. Porque sí, empieza con la mente. Entonces es importante en amistad cultivar una mente de buena voluntad, de bondad, de paciencia, de entendimiento, etc. Como, sí, para que cuando encontremos nuestros amigos, vamos a estar en un estado de conciencia más propicio y más listo para estar o cultivar la amistad. Yeah. Y creo que es muy, muy importante intentar ver las cosas del punto de vista de tu amiga o amigo. Todos somos diferentes y la mente, la manera en que tu amiga o amigo, su mente funciona, puede ser muy diferente de la tuya. Mi experiencia, mis amigos son muy extraños en su forma de que funciona su mente, pero he aprendido que está bien, somos diferentes. Yeah. Y la amistad necesita práctica, experiencia. No es algo que podemos hacer todo a la vez. Y a veces tenemos que aprender de nuestra experiencia y nuestros errores. Y un punto muy, muy importante es la importancia de pasar tiempo con tu amiga o tu amigo. No hay un sustituto. No se puede cultivar una amistad con alguien simplemente a través de pensar en la persona. Aunque es muy bueno hacer este, pero no es un sustituto. Es sustituto de estar en presencia con la persona, con frecuencia también. Después de, no sé, buen tiempo en cultivar una amistad, sí, podemos pasar menos tiempo con alguien, pero para empezar al menos necesitamos tiempo. No hay una alternativa. Y creo que todos estamos muy ocupados. La vida nos demanda muchas cosas, pero tenemos que crear tiempo por lo que valoramos. Hace una racha, hace un periodo, no sé cuándo, pero es que escuché una cita que alguien dijo, no sé quién fue, pero nuestra religión es lo que hacemos en nuestro tiempo libre o nuestro ocio. Entonces vale la pena como reflexionar qué hacemos con mi tiempo libre. ¿Y con quién paso tiempo? Entonces, si valoramos la amistad, es algo que podemos incluir más en nuestro tiempo libre, pasar tiempo con amigos. Sí, hay muchas cosas en la vida que pueden parecer muy importantes. Y son importantes, pero la amistad también tiene que ser algo que es importante en la vida. Mencioné que es importante pasar tiempo en presencia. En los últimos 3 años hemos aprendido
a questa gran herramienta di Zoom e Skype, etc. Y esto puede ser muy útil, especialmente si vivimos muy lejos de nuestros amigos. Pero creo que es mejor como un suplemento muy útil, pero no como un sustituto para estar en presencia. Yeah. Yo vivo en Inglaterra y tengo amigos aquí en México, entonces para mí Zoom es muy, muy útil. Pero cuando yo esté en México, intento a pasar tiempo en presencia con mis amigos. Es muy diferente la experiencia de estar en presencia con alguien con estar en Zoom. Hace falta mucho en Zoom. Yeah. Otro punto es pasar tiempo con nuestros amigos en diferentes contextos. Si vemos a un amigo o amiga solamente en el mismo café una vez al mes o algo así, está bien, pero pasar tiempo en diferentes contextos, llegamos a conocer diferentes lados o aspectos de la persona. En los últimos 2 meses he estado viviendo en Puebla, rentando un departamento, entonces tengo mi propio espacio, y he invitado a varios amigos a quedarse conmigo. Y ha sido una experiencia curiosa, distinta para mí, como invitar a mis amigos a mi lugar. Y para empezar, hay un poco por mi lado, al menos, incomodidad, cómo me relaciono con la persona en este contexto. Es diferente de tomar un café con él o ella, o ir a su casa, o ir a conocerlo, pasar tiempo en el centro budista. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante. Entonces, recomiendo que busquemos diferentes contextos, lugares, y pasar tiempo con personas. No solamente aquí en el centro budista, sino también en un café o un parque, en la naturaleza, ir al cine, al teatro, en sus casas, el club de deporte, el gimnasio, la lucha libre, en donde quiera. ¿Ya? En diferentes. Y vamos a conocer diferentes. La lucha libre. Sí, en la lucha libre vas a descubrir diferentes lados de tus amigos. ¿Ya? Otro punto es no solamente pasar tiempo en diferentes contextos, lugares, sino también hacer diferentes tipos de actividades. Unos de mis mejores amigos son personas con quien he vivido o he trabajado. Y en contextos más intensivas, así, intensas, intensos, sí. Llegamos a conocer a nosotros y a nuestros amigos de una manera más profunda. Tenemos que chocar a veces y ya. Es en donde como realmente llegamos a ser mejores amigos en diferentes en contextos así. Ya. Y quizás para hombres en particular, quizás probablemente para mujeres también, desarrollamos amistades a través de hacer proyectos en común, hacer cosas juntos. Ya. Entonces, recomiendo que busquen maneras de trabajar juntos en el contexto de un centro budista. Oí que ayer fue una yatra, y es buena manera de conocer a gente también. Yeah. Otro punto es cultivar o tener una actitud de generosidad a tu amigo, amiga. Darle de regalos. Ofrecer, comprar, pagar su café o lo que sea. Yeah. Muchas maneras de estar generosos. Podemos estar generosos también con nuestro tiempo y energía. Recuerdo cuando vivía en México hace como 20 años, conocí a un hombre más o menos viejo que vivía solo y su salud no estaba tan bien, entonces lo visitaba en su departamento, más o menos una vez a la semana. Sí, fue
Me gustaba, lo disfrutaba, pero también me costaba cierto tiempo ir a su casa. Y llegamos a ser buenos amigos a través de estas visitas. Otra recomendación, sugerencia es tomar la iniciativa. No esperen hasta que alguien te invite a tomar un café o algo así. Tomar la iniciativa en la amistad es muy importante. Si quieres tener un amigo, tienes que ser un amigo, amigo o amiga. Y también, si no escuchas o no has escuchado durante mucho tiempo de tu amigo o amigo, bueno, llámale o mándale un WhatsApp. Oye, ¿cómo estás? No te he escuchado desde hace buen tiempo, ¿eh? Entonces, mantener esta iniciativa en su vida de amistad. Hace como 2 semanas estaba pensando en un amigo que cuando llegué en México hace 2 meses, un poco más, intercambiamos unos textos y luego no escuché nada de él y sabes, no, tengo que comunicarme con él, ver cómo está. Entonces, la semana pasada, recibí un mensaje que me dijo que su mamá había muerto en enero, no sé, algo así. Entonces, estaba fuera de comunicación por eso, pero no sabía. Ok. Una área muy grande e importante en amistad es la manera en que nos comunicamos con amigos. Y un aspecto muy importante es que quizás no prestamos mucha atención a este, pero no suficiente, es aprender cómo escuchar a tu amiga o amigo. Realmente escuchar y tomar interés y curiosidad en su vida, en lo que te dice, te habla. A veces le digo a un amigo que tiene la tendencia de hablar mucho, es que tienes 2 oídos y una boca, y vale la pena usarlos en esta proporción. Pero sí, creo que es algo que podemos todos aprender cómo escuchar. Y realmente escuchar, preguntar preguntas y esperar a que tu amigo o amigo termine lo que quiere decir, en vez de como intervenir con tus propias ideas o experiencias de tu vida. Este me pasa con frecuencia, que estoy hablando y luego mi amigo empieza a contarme de cosas en su vida que tienen que ver con lo que yo estoy diciendo. Entonces, esperas que había terminado. Otro punto en comunicación es mirar a tu amiga, amigo, y observar como cambios sutiles en su expresión, su forma en su cara, el tono de voz o los gestos. Todo este está comunicando algo. Por eso es importante estar en presencia con tu amigo o amiga, porque hay mucha más información que está comunicando a través de gestos y todo este. Entonces, sí, mira a tu amigo, amiga, cuando esté hablando. Otro sugerencia es siempre habla de una manera amable, siempre. Es muy fácil a veces sentirse irritado, frustrado, incluso con buenos amigos, pero evitar hablar de una manera áspero o grosera o dura, así. Este depende mucho de nuestro, como psicología o... what's the word in English? Bueno, personalidad, sí. Tengo dos buenos amigos
Y ellos son buenos amigos uno con otro. Y uno de ellos es una persona muy apasionada. Tiene muchas opiniones muy fuertes y muchas pasiones, mucha emoción. Y esta emoción puede expresarse en enojo a veces. Bueno, yeah. Y recuerdo una vez que el otro amigo le dijo a este amigo, si sigas así, comunicándote conmigo en esta manera tan, tan fuerte y enojón, vas a destruir la amistad. Entonces, y creo que lo escuchó con atención. Entonces, tenemos que cuidarnos en esta área de comunicación. Otro es hablar de una manera de veracidad. Siempre diga la verdad con tu amigo, amiga. Mentiras pueden también destruir o erosionar, gracias, una amistad. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. Es muy fácil caernos en como mentiras blancas o minimizar o exagerar o lo que sea. Pero con amigos es muy importante decir la verdad. Yeah. Otro punto es como ir más allá de simplemente estar amistosa o amistoso. Es buen inicio, pero tenemos que ir más profundo en nuestra comunicación y aprender como, por ejemplo, revelarnos, abrirnos, tomar riesgos en la comunicación con nuestros amigos. Poco a poco, no todo a la vez, pero está honesto y real. Y vamos a experimentar las amistades de una manera mucho más satisfactoria también. Sí. Sangharakshita dijo una vez, o al menos una vez, que la importancia de mantener tus promesas. Si prometas algo a tu amigo o amiga, bueno, hazlo. Es una manera muy importante en cultivar confianza con tu amiga o amigo. Yeah. Entonces, mantengan sus promesas. Otro punto es, ten mucho cuidado en la manera que hablas con tu amigo o amiga en presencia de otras personas o cómo hablas sobre tu amigo o amiga en la presencia de otras personas. Recuerdo un incidente hace muchos años cuando vivía en Nueva Zelanda. Fui a un retiro de una semana y fuimos como 40 personas más o menos. Y en la primera noche, como una manera de introducirnos a todos, dividimos en pares con dos personas y por 5 minutos hablamos con la otra persona y luego cambiamos. La otra persona me habló conmigo. Y luego en el grupo grande yo le presenté a la persona, al grupo. Y ella me dijo una cosa que bastante crítica de Trivatna en ese entonces. No se sentía muy contento, algo así. Y me dijo, Trivatna es muy muy tonto o algo así. No recuerdo exacto. Bueno, sí, recuerdo la palabra en inglés, pero entonces le pregunté, ¿quieres que le diga yo al grupo? Y me dijo, si quieres, ok, está bien. Entonces le mencioné, le dije a todo el grupo, no pasa nada, pero 2 días después ella se me acercó y me dijo, estaba muy enojado contigo por haber dicho al grupo. Entonces, una cosa que ella estaba contenta a decirme a mí, a una persona, no estaba contenta que toda la gente lo supiera. Yeah. Entonces, tenemos que cuidarnos en la manera en que hablamos sobre nuestro amigo o amiga en la presencia de otras personas. ¿Cómo va? He mencionado que cada amistad es diferente, cada persona es diferente,
y tenemos que aprender cómo relacionarnos y comunicarnos de una manera distinta con cada amigo. He mencionado también que la importancia de que cómo llegamos a ser nosotros mismos a través de nuestras relaciones humanas y especialmente en relaciones de amistades, podemos realmente llegar a ser nosotros mismos de una manera más profundo. Realmente, sí, nos desarrollamos como seres humanos muchas veces, en muchas maneras, a través de nuestras amistades. Unos puntos más. Relacionado un poco como comunicar con nuestro amigo o amiga, es elegir el medio de comunicación apropiado para el tipo de comunicación. Por ejemplo, si tienes algo importante o delicado de comunicar con tu amiga, amigo, no usar WhatsApp o ni correo tampoco. Habla en presencia una u otra. Entonces, tenemos que elegir nuestro medio de comunicación apropiado al tipo de a lo que tenemos que o queremos comunicar con. Hay más. Bueno, hay más que podría decir. Una cosa es que nuestras amistades, como cualquier relación humana, cambia a través del tiempo. Y este puede ser un poco desconcertante a veces, o que una persona que pensábamos que conocíamos hace el año pasado es un poco diferente ahora. Y bueno, la amistad está cambiando constantemente y tenemos que ajustarnos a estos cambios y llegar a conocer a la amiga, amigo, de nuevo constantemente. Otra cosa que es muy importante en esta área de amistad, de comunicación, es toda esta área muy grande de confesión, de pedir disculpas y perdonar. Es un aspecto muy importante en amistad. No somos perfectos como seres humanos y hacemos o decimos cosas que ofenden a nuestros amigos y sí, tenemos que reconocer este. No de una manera con culpa o nada así, simplemente honestamente. Sí, este dolió a mi amigo y puedo confesarlo, admitirlo, pedir disculpas y espero que el amigo te perdona. Entonces hay todo un área de cómo dar feedback o retroalimentación o cómo estar un poco crítico de vez en cuando. Pero en no voy a decir más de eso, es todo un área muy grande. Pero deberíamos hacer este en el contexto general de muchos regocijos, regocijar constantemente o regularmente a nuestros amigos. Simplemente como expresión de tu buena voluntad hacia la persona. Pero sino también es este crea un contexto muy positivo para cuando tengas algo un poco crítico de decir, hay mucha confianza y buena voluntad entre las dos personas. Un par de puntos finales es que he hablado aquí, bueno, el tema de esta charla es la amistad o incluso la amistad espiritual en este contexto del budismo. Pero creo que a través de nuestra práctica del Dharma, las cosas que aprendemos, todas nuestras relaciones humanas pueden convertirse poco a poco, llegar a ser cada vez más como amistades, es decir, relaciones humanas simplemente entre dos seres humanos
investe como entre hijo y padre o jefe y trabajador. Estos roles se suavizan a poco. Si tú cambias tu mente, tu forma de ser, si puedes relacionarte cada vez más como un amigo con todas estas personas. Para terminar, quiero mencionar que he hablado de amistades entre seres humanos con quien tenemos contacto en presencia y de mente, pero hay toda una área de amistad, digamos, imaginativa, amistades de la imaginación. En mi caso, hay varios como grandes artistas, poetas, figuras literarias, filósofos, etc., con quien me siento me di cuenta, es una relación de amistad. El año pasado leí una biografía muy buena sobre el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Y después de leerlo me di cuenta, tengo un nuevo amigo a través de leer su biografía. No es algo simplemente intelectual, me siento que sí, hay una relación en imaginación. Y esto es igual con grandes maestros budistas también. Nuestro maestro Sangharakshita dijo una vez hace como 30 años que él quiere que nos consideramos que lo consideramos como un amigo. Y claro, la gran mayoría de nosotros no vamos a conocerlo en presencia. Murió hace un poco de más de 4 años, pero a través de leer sus lecturas, sus autobiografías, etcétera, sus poemas, ver sus videos, y en nuestra imaginación podemos llegar a ser amigos con él. Y el hecho que está muerto no importa de una manera. E igual con otras grandes figuras de la tradición budista. Y también en estas budas y bodhisattvas arquetípicos también tenemos varios aquí en esta sala. Podemos llegar a considerarlos como amigos también, o amigas en nuestra vida espiritual. Entonces, la amistad. Quería nada más tocar este aspecto brevemente, pero es un aspecto de amistad también, la amistad de imaginación. Para terminar, finalmente, la amistad es un proceso, una práctica de autotrascendencia, que vamos más allá de nuestro ego, de nuestro yo, y entramos en una relación más de simplemente un ser humano con otro ser humano. Y las diferencias entre nosotros se suavizan y podemos ir más allá. Y es una práctica que finalmente puede llevarnos a la iluminación, al despertar, que es como la meta final del camino budista. Pues muchas gracias. Gracias.